Aquí estamos. Bienvenido, bienvenida, bienvenida, bienvenido a este nuevo directo. Eh, tengo, sí, tengo toda la... aquí, toda la pantalla. Me está dando feedback YouTube de que está todo funcionando. Bueno, tenemos un nuevo directo, un nuevo directo apasionante. Nunca mejor dicho, pasión, pasión, sí. Los nervios. Esos nervios que nos pueden pasar una muy mala jugada. En una entrevista de trabajo, cómo podemos gestionarlos, ¿no? Eh, a eso vamos. Vamos a ver un poquito cómo lo podemos hacer, cómo podemos conseguir controlar. No me gusta la palabra controlar, gestionar. Gestionar nuestras emociones, gestionar nuestros nervios. En una situación tan delicada como es la entrevista de trabajo. Y no te digo si ya de por sí. Eh, somos nerviosos. Si ya de por sí, nuestra situación personal nos lleva a tener que estarlo, piensa precisamente en eso. Una entrevista de trabajo es uno de los momentos en la vida en los que más nos estamos jugando, necesitamos, estamos. Es decir, la situación no acompaña. ¿eh? Y eso es tremendamente importante, porque en muy pocos momentos de nuestra vida se junta la necesidad, ¿no? Con eh, una situación de, eh, de por sí de alto nivel eh, de tensión, ¿no? De alto nivel emocional. Entonces, esto es tremendamente importante. Estoy teniendo aquí un feedback que me está dando YouTube, que parece ser que hay algún error o algún fallo. Mm, si acaso me lo escribís en el en el chat. Yo sigo hablando, parece ser que, que todo va bien. Bien. Se juntan estas dos condiciones, ¿no? Una situación que ya de por sí da, ne da, da nervios, bastante nervios, con una situación de necesidad, ¿no? Y claro, el problema es que cuando estamos necesitados estamos en la peor situación como para eh, poder controlar los nervios, porque el mero hecho de la necesidad nos lleva a mm, estar en alerta, ¿no? Y esa alerta... Puede precisamente eh, condicionarnos a nivel nervioso. Bien, esto es lo que nos vamos a encontrar en la, en la sesión de hoy. La vamos a partir en dos. La primera parte la vamos a centrar en eh, todo aquello que puede estar. Eh, que puedes hacer para gestionar tus nervios previo a la entrevista. Y la segunda parte, que seguro que será la que más te interesa, la centraremos en cómo gestionar los nervios en la situación de entrevista, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que eh, considerar que en la entrevista de trabajo no viene así. Mm, normalmente en una convocatoria previa, y esa convocatoria previa, eh, digamos, eh, hace que eh, exista un, tem un tiempo de latencia, ¿no? Es decir, un tiempo de espera, ¿eh? y, y en ese tiempo nosotros dependiendo de, cuan, de cuánto de largo es podemos ir escalando ¿no? nuestra, eh, nuestro nivel de nerviosismo nuestra, eh, nuestro estrés y podemos llegar podemos llegar mirad hoy me llevo hoy tengo aquí un vaso de agua ¿eh? y no es lo mismo por ejemplo llegar a una entrevista con el vaso así no con el vaso bajo no que llegar a la entrevista con el vaso lleno Lleno de tensión y de estrés, ¿no? Entonces, de aquí donde yo tengo ahora el nivel de agua hasta el borde, ¿eh? todo esto se puede llenar en el tiempo de latencia, en el tiempo de espera, ¿eh? hasta la entrevista. Es importante también que gestiones tu nervio, que aprenda a gestionar tus nervios en la fase previa de la entrevista para no llegar con el vaso lleno. Porque si llega con el vaso lleno, cualquier cosa que vaya a pasar dentro de la entrevista te supondrá un, un elemento de estrés mayor y claramente hará que el vaso, eh, que el vaso eh, digamos, que el agua sobresalga del vaso, ¿no? Por tanto, que el estrés se manifieste, que tus nervios se manifiesten y que tu performance dentro de la, de la entrevista, eh, digamos, sea condicionada precisamente por esa manifestación. Ya que estoy... Bebo un poquito. Y bajo el nivel, ¿no? Entonces, hablaremos de las estrategias que tú puedes utilizar para llegar con un nivel adecuado, ¿no? De tensión que no sea excesivamente muerto, por así decirlo, ¿no? Excesivamente pasivo, pero que tampoco estés al límite. Y luego, ¿qué es lo que puedes hacer eh, si sí, en una situación de entrevista eh, el vaso de repente se llena por algo que te preguntan, por algo que sucede, algo que no tenías esperado, en fin, veremos un poquito las distintas eh, situaciones que se pueden dar no sin antes ¿eh? yo estoy haciendo tiempo también contarte un poquito cómo ha sido el día de hoy la cena de hoy la cena de hoy hoy he repetido eh, eh, bueno no no he repetido he repetido he repetido la cena del otro día pero no la del domingo pasado hoy qué he tenido hoy he tenido una ensalada con eh, lechuga eh, varios tipos de lechuga tomatito cherry, que me gusta mucho ponerlos en la ensalada, eh, quesos eh, variados, era cheddar y, y, y este... El, ¿cómo se llama? Este que lleva como agujeros grandes, el... el, el, el Emmental. Emmental. Y también le puse una salsa hecha de miel y... Eh, miel y mostaza. ¿eh? La ensalada estuvo muy bien, y terminé también con un taco mexicano, ¿eh? un taco me mexicano de pollo, y muy bien, también con eh, salsita guacamoles, ¿eh? y, y esta ha sido mi cena, ¿no? Un vaso de agua también, <laughs> para rebajar un poquito los lo salados, y ya estoy aquí, cena medianamente ligera, podemos decir. Eh, y listo, ¿no? Listo para iniciar. Cuéntame cuál ha sido tu cena, si es que estás aquí, si alguien me quiere contar. Bueno, si, toda, si todavía no has cenado, a lo mejor me estás viendo de Latinoamérica y bueno, ahí ya son, eh, son otras horas, ¿no? Serán, imagino, las eh, 17 horas, ¿no? O las 5 de la tarde. Bueno, me podrá que contar qué es lo que has comido entonces el día de hoy de domingo. Día de hoy de domingo, que también en algunos países del mundo es Fiesta de la Mamá, sí, Fiesta de la Mamá, que yo también mando un beso a mi mamá que está en Italia, porque en Italia sí que es eh, hoy la Fiesta de la Madre, y mientras que en España fue el domingo pasado, curioso, pero eh, creo que también en otros países de, de América Latina el, el Día de la Madre es, eh, es hoy, ¿no? Así que bueno, eh, saludos a todas las madres, eh, saludos a todas las mamás, las mamás que me estáis viendo y las mamás de las personas que me están viendo. Dicho esto, vamos a iniciar, vamos a iniciar ya a tratar este, este tema. Eh, vamos a ver, el, el tema del estrés, de la tensión, de los nervios, aquí me pone Pablo Pavo asado. Bueno, muy bien, eh, ¿en lonchas o, o asado de verdad? Si asado de verdad al horno, de eso como los americanos, ¿eh? tiene que estar especial. ¿eh? Y bien, comentaba, comentaba el tema del, de hoy, ¿no? Nervios, em, estrés, gestión de las emociones. Eh, yo llevo colaborando ya desde el 2015 con la Universidad de Murcia en temas de gestión de las emociones, en cursos, eh, gestión del estrés. Y la verdad es que tenemos una amplia gama de oferta. De hecho, iniciamos. Eh, la semana pasada iniciamos un curso de mindfulness precisamente con la Universidad de Murcia, todo online, de iniciación, eh, precisamente para ayudar a educar a las personas en reconocer sus propias emociones a través del mindfulness y aprender a gestionarlas, ¿no? El, pero la, la, el tema de hoy no va a tratar de mindfulness, no necesariamente voy a sacar este tema, daré unas estrategias un poquito más al uso, un poquito más de guerrilla, por así decirlo, ¿no? Para que, se, que tengan una respuesta rápida, que, que tú puedas aplicarla medianamente rápidas, ¿no? Lo que pasa es que el estrés es algo complejo. Los nervios son algo complejo porque nacen de dentro, se manifiestan hacia afuera y se manifiestan en una tríplice, ¿eh? tríplice dimensión corporal, a través del cuerpo, en la parte también emocional... ¿Eh? y en la parte cognitiva, es decir en la parte de los pensamientos. ¿no? hay determinado pensamiento que cuando nos viene a la mente nos provoca nerviosismo. Entonces si conseguimos gestionar esos pensamientos, no tenerlos o tener argumentos para desmontarlos en el momento en que los tenemos, eso va a reducir el impacto de esos pensamientos y por tanto va a reducir el, la consecuente o la expansiva de estrés y nerviosismo. eso es importante que entiendas esto. Porque el, el estrés y los nervios se trabaja con ellos, no digo que se lucha, porque también es una terminología lo de la lucha que ya implica de por sí estrés, ¿no? Sino que se aprende a gestionarlos, se aprende a convivir a veces con ellos y hacer que no nos afecten, ¿eh? que es distinto que eliminarlos, ¿eh? en esas tres vías, en la vía, eh, digamos, del cuerpo, gestionando bien a nivel fisiológico toda la, digamos, la cantidad de eh, sensaciones y, y respuestas eh, fisiológicas eh, a través del cuerpo que da el estrés, que dan los nervios, que dan las emociones cuando superan un nivel de tolerancia, pero también en el otro apartado, en el apartado de las emociones y en el apartado de los pensamientos. Sobre todo me centraré en, esta, en este directo en cómo gestionar las emociones a través del cuerpo, y a través de la mente, ¿eh? que son las dos vías principales. Y espero que puedas aplicar alguno de los consejos que te voy a dar. Y es más, si tienes alguna duda que quieras hacerme, empieza, empieza a escribir, porque dejaré unos minutos para que la podamos, para que podamos resolver dudas personales. ¿eh? Pero vamos allá. Por tanto, hemos visto de momento las emociones, cómo nos afectan, el, la tensión, los nervios, cómo nos afectan las tres vías: cuerpo, emociones, mente. ¿Bien? Y luego tenemos otra cuestión, que el, eh, de cara al contexto de la entrevista de trabajo, nos afectan previamente a la entrevista y durante la entrevista, ¿vale? Sí, también puede ser después, pero sobre todo previamente y durante. Una, después, digamos que ya alea yacta es, es decir, el, la suerte está echada, ¿no? Como decían los latinos, por tanto, el, lo importante es intervenir antes y durante. ¿Bien? Y luego también otro elemento que te voy a dar acerca de, de los nervios es que pueden ser producidos por la situación o por la misma persona. Nosotros muchas veces no nos facilitamos las cosas. Eh, nuestras, nues, nuestra propia mente nos traiciona. Nosotros mismos somos los primeros que nos boicoteamos porque de todos los pensamientos que podemos tener, lo que, a los que damos importancia son aquellos que nos preocupan, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, eh, fíjate, el otro día estaba ceando con una amiga y esto te lo cuento porque eh, es curioso de acerca cómo nosotros utilizamos la mente y cómo podemos eh, quedar hackeados por nuestra propia mente, ¿no? Estaba ceando con una amiga y. y y me pasó, a, bueno, el, eh, ella venía de Suiza y, y bueno, teníamos eh, muchísimo tiempo que no nos veíamos, eh, año y medio prácticamente, y que estábamos hablando y, pues, y, y no habíamos tenido oportunidad de vernos. Y entonces lo celebramos, ¿no? Nos vamos a un, a un restaurante a cenar y pedimos ostras, ¿no? Y ella me dice, ay, ostras, me encantan, pero igual me va a tocar la que me va a sentar mal. ¿no? pues fíjate ¿no? en una situación como esta que eh, podrías disfrutar ¿no? de la velada, en buena compañía la verdad que lo pasamos genial después ¿no? pero fíjate como tu mente te traiciona y piensa aquella cosa que pueden pasar de negativo yo creo que incluso para ella estaba el interés de pasarlo bien, etcétera a ver si va a venir algo que me lo va a fastidiar ¿no? encima que estoy de viaje, que estoy de vacaciones y, y, y me toca la ostra mala ¿no? a veces por prevenir por querer proteger nuestra situación, nuestra mente se va a escanear todos los peligros, dónde están todos los peligros para eh, poner, digamos, un reparo, ponerse al, eh, ¿cómo se dice?, en... Eh, por protegerse, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que en ese intento, claro... La atención se va a aquello que nos preocupa y la preocupación eleva nuestro nivel de tensión, eleva nuestro nivel de nerviosismo, se genera estrés y ya no lo pasamos tan bien, ¿no? En ese esmero de prevenir, ¿no? Acabamos por preocuparnos y pasarlo mal. Esa anticipación negativa, parece que muchas personas tienen tendencia natural a ello, ¿no? Que son muy previsoras. Eh, eh, le gusta tenerlo todo controlado, le gusta tenerlo que todo salga bien, y a veces en ese esmero, eh, el, eh, claramente para que todo salga bien tienes que eliminar elementos negativos, entonces tu mente se va buscando esos elementos negativos. Decía Aristóteles que la felicidad era la virtud de los ignorantes, ¿no? porque en el hecho de ignorar, pues desconoces. Y al desconocer, no te preocupas. Y al no preocuparte, puedes vivir más libremente el momento, ¿no? Pues fíjate lo importante que es a veces el hecho de que nos preocupamos, es decir, hacemos todo aquello que. digamos. Eh, que sucede antes de ocuparnos, ¿no? Y, y, y todo esto no nos viene bien, todo esto no nos causa. Eh, no nos pone, digamos, en las mejores predisposiciones, todo lo contrario, sino que eleva nuestro nivel de tensión. ¿Por qué decía eso? Porque nosotros tenemos una amplia responsabilidad en esa tensión, en esos nervios. Es más, estoy convencido, después de haber entrevistado a muchísimas personas, después de estar asesorando a muchísimas personas en estos años, en momentos previos a entrevista de trabajo, que la gran cantidad de los nervios que sienten las personas en general, en una entrevista de trabajo, o previo a la entrevista de trabajo, provienen de ellos mismos. No es porque la situación los provoca, sino que son ellos mismos. Eso no quita que puede haber también estímulos, situaciones, dentro de la entrevista que no te espera que van a suceder. Una vez, una persona me contó eh, que delante de él, el entrevistador rompió su propio currículum, ¿no? era lo que se suele llamar una stress interview, es decir, una entrevista eh, creada especialmente para generar estrés, para generar una situación imprevista y ver cómo tú actúas ante una situación de 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 imprevista y cuál es eh, tu respuesta, ¿no? Si es una respuesta conciliadora, si es una respuesta pasiva, si es una respuesta asertiva o si es una respuesta agresiva, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que los entrevistadores... Y las entrevistadoras pueden llevarte a una situación de estrés recreada, ¿no? artificial. Pero si eso sucede, tienes que pensar que forma parte del juego, ¿vale? Que estás en un juego y tienes que jugar. ¿Mm? Pero la gran mayoría de las veces, el nivel de tensión que sentimos lo provocamos nosotros mismos, debido, precisamente a nuestras preocupaciones, a lo que nosotros anticipamos, a lo que tememos que pueda suceder. ¿eh? Entonces, es importante todo esto. Y todo esto lo vamos a ver en la segunda parte. ¿eh? Vamos a ver, de momento, las primeras eh, seis, son seis estrategias que puedes aplicar en la fase previa, antes de la entrevista, para llegar a la entrevista con un nivel de, de tensión ideal. Eso significa... Ideal que es bueno que tengas un poquito de tensión porque es lo que te va a dar respuesta, capacidad de respuesta, es lo que te va a permitir estar al, digamos, al loro, ¿no? Tener esa prontitud importante, ese reflejo que muchas veces se busca en los candidatos y se valora positivamente. Pero ojo que si ese reflejo se pasa por arriba, ¿no? Y se convierte en reacciones eh, descontroladas, ¿no? Ahí cuando te juega una mala pasada, ¿no? Entonces, nivel de tensión ideal, que no significa llegar pasivo, pero tampoco significa, ¿no? Llegar, pues, al, al ser, digamos, eh, reactivos, ¿no? En tus, eh, en tus respuestas. Bien, ¿qué es lo que puedes hacer? Tienes que cuidar seis aspectos, seis vías, ¿vale? La primera vía de la que te voy a hablar es la vía del sueño. Muy importante, muy importante. Aquí no te voy a decir la chorrada, ¿no? Que te puede decir mucha gente, bueno, duerme antes de... No, yo no te digo esto. Lo que sí te digo, que claramente es bueno que llegues descansado, descansada, pero que no alteres tus pautas de sueño. Sí es bueno que en los seis días anteriores haya dormido al menos una seis, entre seis y ocho horas ¿eh? Eh, y, y que tenga una calidad de sueño, ¿no? Pero claro, muchas personas me dicen que yo ya soy ansioso de por sí, yo es que ya yo no duermo más de cinco horas. En fin, cada cual tiene su pauta de sueño. Lo importante es que antes de la entrevista no hayas alterado esa pauta de sueño. Fíjate, ni para mal, ni siquiera para bien, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, me voy a tomar unos cuantos fidales, unos cuantos días antes. No, mira, esto no te va a servir de nada, es más. Vas a llegar drogado, drogada, a la entrevista y no vas a ser tú, ¿no? Tampoco se trata de eso. Lo importante es que no cambies tu ritmo, que estés en la zona cómoda, en tus hábitos. Tus hábitos en los días anteriores a la entrevista tienen que ser lo más estables posible. Tiene que sentirte la persona que eres. No trates de ser otra persona, no te desvirtúes a ti mismo, a ti misma, cambiando tu pauta de sueño, porque tu cuerpo no va a responder, no la reconoce, te vas a estresar, vas a querer dormir más, a lo mejor. Y, y, y. tu cuerpo no está acostumbrado y no se duerme, tú te estresas, no sabes qué es lo que pasa, te pone más nervioso al final, te frustras. En fin, y entras en un embolado que en lugar de, de generarte eh, bienestar, te genera malestar. Por tanto, cuando yo hablo del sueño, hablo de una pautas estables de sueño. Que no las alteres, ¿no? Aquello que vienes haciendo, que sigas haciéndolo. Hombre, está claro que si sueles dormirte a las 3 de la madrugada todos los días. En la entrevista la tienes a las 8 de la mañana y crees que eso no te va a beneficiar, pues empieza unos cuantos días antes a anticipar eso, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero si eso forma parte de tus hábitos, es eh, muy probable que el hecho de cambiarlos te va a resultar mucho más incómodo y te va a provocar mucho más estrés, mucha más tensión. Y ese es el valor diferencial que te voy a dar con este aspecto, ¿bien? Luego tenemos otra, otra vía, la segunda vía previa, que es la vía de la alimentación. Muy importante que cuides tu alimentación. Aquí sí, que la cuides sobre todo el día de la entrevista. ¿eh? ¿Qué significa cuidar eh, la alimentación? Que no vayas a plena digestión. ¿eh? No vayas después de una bebida copiosa, una comida copiosa. Imagina que la entrevista la tienes a las 4 de la tarde. Eh, imagina que la tienes a las 2 de la tarde. No vayas sin haber tomado nada desde las 8 de la mañana. Come algo a media mañana come ligero, eh, siempre, la digestión hacia el final, ¿no? Eso, considerar que eres como casi un deportista, ¿no? Un deportista no baja la cancha jugando un partido en plena digestión. Y tampoco come copiosamente el día de partido. Pero, ¿qué es lo que come? Proteínas, ¿vale? Y sí que es bueno que metas un poquito de azúcares en el cuerpo. Azúcares de quemado rápido, hidratos de carbono... Eh, eh, ...pueden ser lo mejor en ese sentido. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales, los reflejos, necesitan azúcar. El cerebro necesita azúcar. Y sobre todo, si has comido, considera que la digestión necesita azúcar también, ¿vale? Entonces, y no te, lo que no te puede permitir es una bajada de azúcares, ¿no? No te puede permitir ese mareo que ya la tensión te lo podría dar de por sí. Y más ahora que nos vamos a acercar en el hemisferio norte al verano... Ten en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Eh, alcohol. A veces yo he entrevistado a personas que me olían alcohol, el aliento. Es tremendamente desagradable, además de sentar una... A lo mejor te va a tomar una cerveza solo, ¿no? Pero que va a sentar unas dudas razonables la persona que te, con... te... Que, te... que te entrevista, ¿no? Y el alcohol se huele, se huele a los dos metros. Ahora que vamos con mascarilla, quizá menos, ¿no? Pero ten cuidado con esos aspectos, ¿no? La vía de la alimentación, por tanto, tiene que ver con esto, con comer poco, no ir a plena digestión, meter azúcares en el cuerpo, evitar alcohol, evitar todo lo que son estimulantes. ¿Eh? ¿Estimulante qué significa? El tabaco. ¿El tabaco te puede dar una sensación de relajación? Sí. Si tienes el mono, evidentemente, tendrás que fumar, pero ojo... También el tabaco es tremendamente desagradable en el aliento para la otra persona que querrá terminar la entrevista pronto. Ten cuidado con esos aspectos. Café, todo lo que son estimulantes que tengan cafeína, cafés, té, bebidas energéticas, todo esto va a incrementar tu nivel de tensión. Si ya eres una persona, eh, pues, por ejemplo ese día eh, toma descafeinado, por ejemplo. Desde, desde la mañana, si la entrevista tiene a las 4 de la tarde, pues desde la mañana descafeinado, o lo mejor te puede permitir un desayuno con un ca con un café con leche, pero a partir de mediodía evita de meter cafeína sola en el cuerpo, ¿no? Métela con comida, métela con cosas así, ¿no? Que eh, en fin, con otros alimentos que pueda que, que que digamos eh, que se pueda mezclar y pueda el cuerpo no la vaya a absorber toda de golpe y te vaya a generar esa, eh, ese cambio a ¿no? nivel fisiológico. Importantísimo, ¿eh? esos aspectos. Luego tenemos la vía, de momento estamos, repito, estamos con las fases previas. Después te contaré qué puedes hacer durante la entrevista. Eso va a ser súper interesante. Eh, los últimos seis, son 12 los consejos que te voy a dar, los últimos seis. Es que te van a resultar súper útiles, porque los puedes aplica aplicar en el mismo momento de la entrevista. ¿eh? El eh, segundo, eh, bueno, tercer aspecto, el tema de la imagen. ¿eh? Mientras estoy mirando también el reloj. El tema de la imagen, el vestuario. ¿eh? El vestuario. importantísimo. Tienes que utilizar un vestuario con el que te sientas cómodo, cómoda, que mirándote al espejo te empodere. ¿eh? Se ha visto en... Eh, ¿Dónde era? No recuerdo en qué... Eh, creo que era en la campaña electoral de... A ver si recuerdo... Trump Clinton. Creo que fue Trump Clinton donde Hillary Clinton apareció con un vestido rojo. No recuerdo si era Trump Clinton o si era algo a nivel europeo. Es que no... Pero fíjate, ¿no? Había, había habido varios debates, ¿no? En un debate salió con un vestido de color, digamos, eh, neutro y en otro debate salió con un vestido de color rojo, ¿no? Eh, el rojo claramente es un color que eh, impacta la vista, ¿no? y esto te hace sentir con fuerza te empodera todo lo que es ropa prendas colores que te hacen sentir bien es importante que los uses no elige tu ropa unos días antes vale no dejes esa elección al, al mismo día hombre puede ser que el mismo día te pongas esa ropa y decidas y diga no esto no me gusta y lo cambias vale perfecto pero no dejes al último momento esa elección ¿eh? importantísimo el tema de la imagen al igual que es importante, otra cosa que te empodera mucho eh, y cada vez más empodera también a los hombres: esteticien, peluquería, eh, todos esos aspectos, eh, detalles que pueden resaltar tu mirada, que pueden resaltar tu boca al hablar, eh, limpieza de cara, arrugas, eh, brillo de la cara. No te puedo contar lo que puede hacer una sesión de, de limpieza facial antes de una entrevista y lo que puede hacer claramente una de peluquería. ¿no? Yo creo que la entrevista de trabajo es algo que, eh, aunque luego no te elijan, pero que se queden con, una buena, con un buen recuerdo de la experiencia de la entrevista que han tenido contigo, puede hacerte ganar puntos de cara a un futuro. ¿eh? Y siempre es bueno, entre comillas, hacer contactos. ¿no? Por tanto. Cuida todos esos aspectos para que cuando tú te veas al espejo, el día de la entrevista, te veas empoderado, empoderada, guapo, guapa, eh, agradable, deseable a ti mismo. Que no sea ese día que te vas a mirar la cara y dices, joder, qué cara que tengo, ¿no? Que vayas empoderado, empoderada de, 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 de haber cuidado tu imagen ya desde los días previos te va a ayudar muchísimo. Bien, ese es el tercer elemento que es la vía de la imagen. Hemos visto, por tanto, la vía del sueño... La vía de la alimentación, la vía de la imagen personal y vamos también a la vía del físico. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto del físico? ¿Que vamos a tener que hacer pesas justo antes de la entrevista? Pues no. Pero si tienes unos, unas pautas, unos hábitos de salir a correr, de hacer ejercicio, etc., bienvenido sea. ¿eh? Bienvenido sea. Si no lo tienes, no vayas a cambiar porque tengas una entrevista. Pero sí es cierto que hacer un poquito de ejercicio físico aunque sea salir a andar, eh, te va a ayudar unos días antes a eliminar esa tensión, a digerir, a que el cuerpo eh, vaya drenando esa tensión muscular que puede, estar, eh, que puede estar acumulando, ya sea a través de eh, actividad física, digamos, de tipo más intensivo, como puede ser spinning, como puede ser nadar, como puede ser correr. O actividades si los prefieres, y si eres de esas personas que les gusta liberar el estrés a través de ejercicio de relajación, puedes utilizar el yoga, puedes utilizar el qigong, puedes utilizar el tai chi, esas disciplinas que, digamos, te conectan con una, con una armonía. Bailar, en fin, cualquier tipo de actividad que puedas hacer los días previos, ¿no? A la. A la entrevista, bien porque estás apuntado a apuntar a ellas. O bien porque lo tienes en tu rutina, pues no venga menos a esa rutina esos días. Porque es muy probable que la tensión nerviosa te lleve a renunciar a eso. Cuando, sin embargo, es una de las mejores vías a través de las cuales tú puedes drenar ¿eh? todos tus nervios. Por tanto, ejercicio físico, o bien de eh, digamos, relajación, vienen bien, ¿eh? viene bien. También puedes añadir, y esta es ya la quinta vía, ¿eh? sesiones de masajes. No te digo que vayas al fisio, ¿vale? El fisio normalmente no te deja bien. sesiones de masajes relajantes. Todo ¿eh? lo que pueden ser masajes de cara, de cabeza, de cuerpo, piernas, pies, eh, en fin. Eh, pueden entrar también en temas de acupuntura, por supuesto, si, digamos, tienes una... Eh, especial interés a ese tipo de prácticas, ¿no? Moxas, eh, fitoterapia, todas esas cuestiones ¿no? que te pueden ayudar a relajarte. Si es que, repito, tienes un. un tienes despertado un interés, una conciencia hacia ello, ¿no? Si no la tienes, no te pido que lo hagas, pero es una vía, es una vía que puedes contemplar, ¿no? Eh, las sesiones de masaje vienen muy bien. esto es algo que los. Eh, los orientales lo tienen muy integrado, ¿no? Al igual que nosotros, quizás, tenemos integrado el hecho de ir al gimnasio todas las semanas. Para los orientales es muy natural darse un masaje toda la semana. Ir a una sesión de masaje. para relajarse. Conviven y, y viven y disfrutan ese momento que ayuda. Claramente, si lo hace una vez cada tres años, pues notarás, ¿no? Notarás el. el beneficio. Pero si lo haces toda la semana lo notarás tanto que al final lo integrarás y a eh, lo mejor te parecerá normal, pero en cuanto dejes de, de hacerlo, eh, notarás como pues, otra vez tu cuerpo se vaya cargando de tensión. ¿no? Por lo tanto, importante esa vía también, la quinta vía, que es la vía de la relajación a través de los masajes. ¿no? Fíjate, hasta ahora hemos visto el sueño, hemos visto la alimentación, la imagen personal, el ejercicio físico y ahora estamos viendo la parte de masajes, ¿no? la parte de relajación corporal. Tenemos una sexta parte que tiene que ver con todo lo que es la, son las relaciones sociales. Muy importante, las relaciones sociales nos ayudan a descargar tensión. Aunque, ojo con eso, ojo con de quién te rodeas. ¿eh? Tenemos varias posibilidades aquí. La eh, persona que estés rodeada de familiares que te machacan constantemente y, y que ponen de manifiesto lo mal que haces muchas cosas pues claramente todo esto te va cargando no necesitas tranquilidad necesitas eh, que la vida sea más fácil durante esos días no alejarte de fuentes y personas y discusiones redes sociales noticias que te puedan cargar negativamente puede ser un elemento y también eh, cultivar no cultivar pues eh, relaciones que sean eh, agradables no que sean positivas eh, ojo con esto. Hay personas que al hablar de que tienes una entrevista les relajas, les relaja, y personas que hablar de que tienen entrevista les eh, preocupa, ¿no? Yo te digo una cosa: cuanto más verbalices antes, más normalizarás, y cuanto más vayas con esto normalizado a la entrevista, mejor será. Por tanto. Si te pone nervioso hablar de la entrevista, lo que yo te aconsejo es que hables entonces el doble, el triple, el cuádruple, hasta que lo normalices, hasta que te resulte algo totalmente natural, ¿no? Algo que ya lo has hablado tanto que estás familiarizado, familiarizada con ello, ¿no? Eh, pero también puede utilizar las relaciones sociales a modo de distracción. Y digo relaciones sociales como puede ser cualquier otro tipo de actividad, mmm, de. Eh, diversión, ¿no? De evasión, eh, en fin, eh, desde ver películas, series, a hablar con los amigos, eh, salir con los amigos, verte con ellos, para quizá no estar tan pensando tanto en esa entrevista. Pero sí es cierto que, ojo, no conviertas eso en la técnica de la avestruz, ¿no? Mm, voy a estar todo el tiempo pensando en otras cosas para no pensar en la entrevista, ¿por qué?, porque entonces, cuando llegará el momento de la entrevista, no habrás pensado en ella. Y el hecho de haber querido evitarlo es la principal señal de que eso te provoca nerviosismo. Y cuando llegará el momento y no tendrás otro remedio que afrontarlo, los nervios vendrán todos y te darán una bofetada, pero que no te, vas, no te la vas a olvidar en la vida. <laughs> entonces, importante normalizar, normalizar a través del diálogo. Bien. Planifica, eh, te voy a dar un tip más, te voy a dar un bonus, que ya este es el séptimo, ¿eh? el séptimo bonus es el tema de la... Eh, planificar el día de la entrevista, ¿vale? Y sobre todo no planifiques nada mmm, dos horas antes de la entrevista, ¿vale? Eh, que puedas llegar tú a tiempo fácilmente, que puedas prepararte. Si vas del trabajo... Que puedas salir del trabajo con. claro, porque hay personas que van a una entrevista de trabajo y están trabajando, ¿no? Entonces, importante planificarte también tu día de trabajo con el fin de que eh, sepas qué tipo de imprevistos pueden surgir y cómo los puedes gestionar, cómo lo puedes aplazar, cómo los puedes delegar, cómo lo puedes. cómo puedes hacer que no te afecten, que no te absorban y que no te quiten ese tiempo como para que después vayas a la entrevista con el agua al cuello. ¿No hay cosa peor? Que vayas a una entrevista de trabajo corriendo con el coche para ver dónde buscas aparcamiento, etcétera, etcétera. Lo más normal es que vayas con bastante antelación, que te tomes algo en una non-café, un ¿vale? Pero sí que te tomes algo cerca. Por ejemplo, aunque sea que compres, que te dé el tiempo de comprar un botellín de agua en el bar de al lado y hacer un poquito de tiempo, mirar, chatear. Con tu teléfono, hoy en día tenemos el teléfono que es magnífico. Antes tenías que llevarte el periódico o la revista del Carrefour o de, de otro supermercado para distraerte viendo alguna cosa. Pero hoy en día hasta puedes hacer compras online si te desestresa en esos minutos de espera. ¿no? Por tanto, importante, tienes el móvil, ¿vale? Puedes llegar un poquito antes y bueno, a través del móvil, estar jugueteando y haciendo cosas para matar el tiempo. Pero mejor eso. A que llegues corriendo ¿eh? y, y con el agua al cuello porque eso ya va a generar va a mira tenía sed va a subir el vaso te va a hacer llegar a la, a la entrevista ya con el vaso lleno no por simplemente por la prisa bueno lo que hace tener agua ¿eh? que al final la bebes <laughs> eh, bien estos son los elementos eh, de el, eh, los 6 más uno que te he dado, que es el tema de la, la vía de la organización, eh, que son los previos. Eh. Pero ahora vamos a ir a los elementos que eh, puedes gestionar durante la entrevista. Pero antes de eso, he de hacerte una pregunta. Piénsalo. ¿Por qué tenemos nervios? ¿Por qué nos.? Nos pone nerviosos una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son los elementos que hacen que te sientas nervioso nerviosa ante una entrevista de trabajo? Piénsalo. Yo me voy a apuntar aquí una cosa que se me acaba de ocurrir, porque aquí tenemos algo importante. Me acabo de apuntar una cosa que no me quiero olvidar, decírtela al final, que va a ser un tip extra ¿eh? de estos otros elementos, ¿eh? otros eh, seis elementos para gestionar la entrevista, para gestionar los nervios dentro de la entrevista. Yo tengo recopilados aquí diez motivos, diez, lo tengo aquí, lo tengo aquí en un folio, diez motivos por los que las personas suelen sentir nervios en una entrevista de trabajo. ¿Los quieres conocer? Te los voy a, a detallar. El primero, es una situación nueva que no has vivido muchas veces y por tanto que no controlas porque juegas a domicilio, no juegas en tu lugar, eh, tienes que ir a un sitio, no sabes dónde está el sitio y además tampoco habrás hecho a lo mejor muchas entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces, en una situación nue nueva tienes poca experiencia, ¿no? Y eso te hace sentir nervioso. Bien. La segunda, una frase que me dicen muchas personas, me estoy jugando mucho, porque no solo el trabajo es una opción, sino que es una necesidad, sobre todo cuando estás en desempleo. ¿no? Por tanto, vamos al tercer elemento, necesito el trabajo. Necesito ganar dinero. ¿Vale? Entonces, aquí se, jun se junta un agravante. ¿eh? Pero fíjate que hay más y las personas no suelen tener un solo motivo que les provoca malestar que les provoca nerviosismo sino que suelen tener varios eh, varios de estos que te voy a decir el siguiente pueden pensar mal de mí ¿Mm? y asociado a eso está el de eh, de la necesidad de aprobación no que quieres hacerlo bien y asociado a esto está el hecho de que quieres causar una buena impresión, ¿vale? Aquí te he dado prácticamente, te he dado el, eh, digamos, el cuarto, ¿no? Que pueden pensar mal de ti, pero es que está asociado el quinto, que es el hecho de que mm, quiere causar una, eh, una, una imagen positiva, ¿no? eh, El quinto elemento también por el que muchas personas pueden sentir nerviosismo en una entrevista de trabajo porque se sienten culpables. No tanto por la relación que se va a establecer con el entrevistador, la entrevistadora, sino porque a lo mejor están buscando trabajo y están trabajando y se sienten culpables con la otra empresa si la van a dejar y no saben cómo hacerlo, pero quieren dejarla. En fin, es una situación. A veces la psicología del candidato es, es curiosa, ¿no? Luego tenemos otro elemento. El, el tema que... Eh, no te gusta hablar de ti. ¿Vale? Eres una persona tremendamente eh, reservada. Y no te gusta hablar de ti. ¿Mm? Tenemos otro elemento. Te gusta mucho hablar de ti. Y eso te hace sentir nervioso en positivo. Pero eso, nervioso en positivo puede pasarte una mala jugada. Una persona eh, bastante egocéntrica, por así decirlo. Y, y las hay, que le gusta, que te, te gusta, que te pregunten, que se interesen por ti. Y eso te va a dar un chute de energía, pero que ese chute de energía se puede convertir en energía en potencia sin control, ¿no? Por lo tanto, ese es otro elemento. Por el que se puede sentir nerviosa una persona. Eh, el siguiente elemento. No quiero que me pregunte por un elemento concreto. Por un momento de tu vida, un momento de tu experiencia profesional, que sabes que en el momento en el que sale, o algún tema personal que puede trascender, y que sabes que en el momento en el que te vayan a preguntar ahí, conectas emocionalmente con ese recuerdo. Yo he tenido personas que han sido acosadas en el trabajo, en entrevista, he tenido personas que eh, han estado en la cárcel. Claro, que te pregunte, oye, hay un, aquí una, un hueco de cinco años, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, estuve echando la mano en una empresa familiar. Estuvo en la cárcel, ¿no? Eh, en ese caso, ¿vale? Te estoy hablando de un caso real. Y claro, siempre es difícil, ¿no? Eh, tratar esos temas. Ha sido víctima de violencia de género, ha perdido un familiar, un hijo y claro, en esos momentos y ha pasado por una depresión, en ese momento que llegue el entrevistador, la entrevistadora y te haga la pregunta que toque ese punto, sabes que ese punto va a estallar, no vas a conectar emocionalmente y lo vas a pasar mal porque es un capítulo de tu vida que imagina, en toda la entrevista va a salir, ¿no? Y es como revivirlo, revivirlo y revivirlo y no es nada agradable, todo lo contrario. Y quizás este el mayor drama de muchas personas en una entrevista de trabajo, ¿no? Que se tienen que enfrentar constantemente al juicio y al recuerdo y al, recuerdo y al juicio asociado a ese recuerdo y a cómo lo argumentan y, y lo más o menos tranquilas que pueden estar a la hora de eh, detallar eso, ¿no? De relatar ¿eh? o de construir un relato que sea suficientemente. Eh, creíble, eh, eh, ver verídico, pero que a la vez no les conecte emocionalmente con, esas, eh, con esos recuerdos. ¿no? Tremendamente difícil. ¿eh? Y luego tenemos otro elemento que eh, no me gusta sentirme juzgado, ¿no? o no me gusta estar en el rol de inferioridad, no me gusta que me pregunten, no, no que no me guste hablar de mí, sino que no me gusta estar en una condición en la que otros tienen que determinar mi destino, ¿no? A muchas personas esto tampoco les gusta. Fíjate, cantidades de situaciones que se dan que hacen que una persona puede eh, sentir nervios en una entrevista, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a ver la, cuáles son las vías. Oye, eh, si, una cosita, escríbeme en el chat. Sí. Hay algún elemento de estos que a ti te afecta más? ¿Eh? ¿Cuál de ellos? Y si hay alguno que yo no he nombrado y que tú sientes, también me gustaría saberlo, porque puedo ampliar mi casuística, ¿no? Y así eh, detallar. Bueno, quién sabe, incluso crear un próximo directo sobre argumentos que se pueden construir alrededor de una serie de elementos. Que nos provocan malestar, que nos provoca nerviosismo. Bien, dicho esto, vamos allá, vamos a, a, a detallar cuáles son los eh, las seis vías eh, que puedes utilizar dentro de la entrevista, dentro de la entrevista, eh, para, eh, eh, para gestionar mejor tus nervios. La primera es la vía de la preparación. Bueno, me dirá Roberto, pero ya, pero la preparación la realizo antes, sí, la realizas antes, pero luego la tienes que ejecutar, ¿no? Es muy importante que en el tema de la preparación haga dos cosas. Uno, que te prepare las respuestas por escrito a determinadas preguntas. Y dos, que las ensayes antes. Y que en la entrevista ejecutes aquello que tenías escrito y aquello que tenías ensayado. ¿Eh? Es muy importante que tú vayas a la entrevista sabiendo que hay aquí como... Un, al igual que yo tengo esta chuleta. ¿Vale? Aquí para, para detallarte los temas de hoy, que tú esto lo tengas mental, ¿no? Y tengas aquí como un escaneo que puedes hacer y, y cuando no sabes qué es lo que tienes que decir, poder decir, poder recurrir a uno de esos argumentos comodín que te van a permitir salir ¿eh? de, de un momento dado de una pregunta eh, embarazosa, por así decirlo. ¿eh? Esa es la vía de la preparación. ¿eh? Luego tenemos la segunda vía, que es la vía de la aceptación. ¿Qué es eso, la vía de la aceptación? La aconsejo sobre todo a aquellas personas que sienten que se están jugando algo. Vale, vale, perfecto, te estás jugando algo, pero yo te voy a decir algo que a lo mejor te puede hundir la moral ahora, pero que es real. Pero prefiero que te hunda la moral ahora y que a partir de, a a partir de ahora vayas poco a poco reconstruyéndola a que te hunda la moral dentro de la entrevista y entonces no sepas cómo salir de ahí. ¿Vale? Entonces te lo hago, te lo digo esto con la mejor de las intenciones. La vida de la aceptación tiene que ver con que aceptes de que todo aquello que temes perder no te pertenece. Ese que te estás jugando no te estás jugando nada. Porque no tienes nada. Te gustaría tenerlo, sí, pero no lo tienes. El no ya lo tienes. Nunca mejor dicho. Tú ya eres un candidato rechazado. O rechazada. A partir de aquí, todo lo que consigas será un poquito mejor. ¿eh? Simplemente plantéatelo así. Acepta que se va a dar la peor de las situaciones mmm, y, que, y que eso es así. A partir de ahí, todo lo que puedas mejorar, bienvenido será. ¿no? Pero en lugar de posicionarte en el mejor escenario posible, posicionate en el peor escenario posible. Es una estrategia mental que puede ayudar sobre todo a aquellas personas eh, que tienen miedo a perder algo, es decir, entonces trabaja, eh, renuncia al miedo a la baja por así decirlo, ¿no? Renuncia a eh, digamos a ese pensamiento de que eh, te, te, te toca o tienes derecho a algo no, 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 no tienes derecho a nada lo tienes ya todo perdido y ahora a partir de ahí, bueno, ve a disfrutar, ¿vale? esa estrategia te puede servir si temes perder mucho. Bien. Tenemos una tercera estrategia, que es la estrategia de la ambición, que es exactamente la estrategia contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que se crecen eh, en el mejor de los escenarios posibles. ¿no? Se trata de superar el miedo a la alza. Al alza, que significa? ensalzando tus cualidades. Trata de pensar en otras situaciones de tensión, imprevistas, parecidas, que has superado, que ya superaste en tu vida. ¿Vale? Piensa, eh, que, porque seguramente tendrás alguna. ¿Cuáles son las cualidades que te permitieron superarla? ¿Vale? Y ten claras esas cualidades. Tú me dirás, no, es eh, que nunca he pasado una situación parecida. A lo mejor tu primer trabajo. Pues vale, no pasa nada. Pero tú tienes unas fortalezas. Tú tienes situaciones comprometidas que has afrontado en tu vida, aunque no sean parecidas. Donde una serie de cualidades te han permitido, cualidades tuyas te han permitido superarlas. ¿no? Ten en cuenta esto. En mis programas de empleo, este apartado es uno de los primeros. Es el apartado que primero tocamos cuando iniciemos a trabajar con el grupo. Es fundamental ese aspecto. ¿Bien? Entonces, ten claro cuáles son las otras ocasiones que has superado en tu vida de compromiso emocional, de tensión. Ten claro cuáles son tus fortalezas que has aplicado en esas situaciones, o en situaciones parecidas, o en otras situaciones, pero ten clara cuáles son tus fortalezas, y ve con esas fortalezas en la mano. Dite, tienes importante, puedes mirarte al espejo y decirte a ti mismo que tienes esa cualidad. ¿eh? Mentalízate en positivo en ese aspecto, porque mmm, te va a permitir ganar empoderamiento te va a permitir sentirte más seguro, más segura de ti y superar ese miedo, ¿vale? Por lo tanto, teníamos el tema de, digamos, el, el, la parte de la preparación, hemos puesto la segunda parte que es la vía de la aceptación y ahora tenemos la vía de la ambición que es, digamos, prepararte con el, digamos, en, eh, enfocarte en tus cualidades, ¿no? Bien, vamos ahora a la, eh, a la cuarta. La cuarta estrategia, la cuarta estrategia que puedes utilizar es la estrategia de la curiosidad, ¿vale? ¿Qué significa esto de la curiosidad? Significa sustituir el miedo por todo aquello que tienes que afrontar, ¿eh? Significa tener la curiosidad en lo que puede pasar y la ilusión para que pase algo positivo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que al igual que piensas, te, te acuerdas del caso de la ostra, ¿no? Al igual que piensas, uy, la ostra me puede sentar mal, puede pensar, uy, qué buena que está la ostra, cuánto tiempo es que no como una ostra, cuánto tiempo es que no paso una. que no tengo una cena así, con una persona tan agradable, o en fin, te puede plantear cosas eh, eh, para prepararte en positivo y, y sobre todo ir con esa curiosidad, con esa ilusión por conocer, por aprender aspectos nuevos, por enfrentarte a una situación nueva de la que seguramente aprenderás algo. ¿no? Esa curiosidad abrirá tu campo perceptivo a mm, cosas que puedan suceder, pero aquellas cosas positivas, en lugar de predisponerle a observar todas aquellas cosas negativas. ¿no? Por lo tanto, una programación en positivo, ¿eh? en tener ese escaneo, ese perro. Eh, que husmea, es eh, la atención es como un perro que husmea, pero que usmea hacia cosas positivas, ¿no? Esa es la, la cuarta vía, la vía de la curiosidad. Ir con curiosidad. ¿Bien? Luego tenemos otra vía, la quinta vía, que es la vía de la amabilidad. Muy importante, ¿eh? ¿Qué significa ser amable? Ser amable contigo mismo. Sí, ¿por qué? Porque hay personas que se juzgan, son muy críticas consigo misma, excesivamente perfeccionistas, ¿no? Entonces tienes que transformar la, la eh, digamos, el miedo que te provoca ese perfeccionismo de querer hacerlo bien. ¿eh? Acuérdate que hay personas que tienen miedo y, y tienen alto sentido en el, en el alto nerviosismo porque quieren hacerlo bien, ¿no? Entonces. Eh, Trata en ese sentido de ser amable contigo mismo, de enfócate en la intención positiva. No es tan importante el resultado como el hecho de que tú habrás puesto todo lo que estaba, todos los medios que estaban a tu alcance para hacerlo lo mejor posible. Sé amable contigo mismo. ¿eh? No te critiques tanto. No te exijas tanto. ¿eh? Eh, sé eh, compasivo, complaciente, indulgente benevolente contigo mismo, contigo misma. ¿eh? Toda aquella parte de ti que te critica, que te genera, eh, que te lleva a, digamos, incluso a personas muy obsesionada con la perfección, con querer hacerlo todo bien, pues toda es, es, esa parte de ti es tu peor enemigo. Tienes que hacer que esa parte durante esos días, ese día y esa situación, se calle y que eh, tome la, digamos, el mando, esa parte más benevolente, ¿no? más compasiva tuya, más amable contigo mismo. ¿no? Por eso es importante que te enfoques en la intención positiva, en el sentido de que yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos, todo lo que está en mis medios, y estoy tratando de hacerlo de la mejor manera posible y trátate bien por ello, ¿vale? por ese esfuerzo que estás haciendo. Bien, importante. La vía de la amabilidad que es la quinta. Vamos a la sexta vía, que es la vía de la respiración, ¿vale? Había dicho que hay dos maneras de trabajar. Una sobre el cuerpo y otra sobre la mente. Hasta ahora la primera cinco que te he dado es para trabajar sobre la mente. Pero es importante también que tengas un buen control de tu cuerpo dentro de la situación de entrevista. Habrá sido a lo mejor a cuidar tu imagen personal. Habrá ido, habrás hecho sesiones de yoga, habrás hecho ejercicio físico, habrás cuidado tu sueño. Previamente habrá ido al esteticien y peluquería, lo has hecho todo bien, te habrá dado un masaje, pero luego todo esto no sirve de nada si no eres capaz de gestionar tus emociones en la misma situación y gestionar tus respuestas corporales en la misma situación. La mejor estrategia para gestionar el estrés y los nervios en una situación en vivo es la respiración aprender a respirar con la barriga ¿eh? respiración abdominal hay entrenamiento para ello puedes mm, eh, yo entreno personas en eso hago sesiones individuales eh, en mi consulta de psicología eh, tanto online como en personal no pero también en mis cursos en los cursos de gestión del estrés trabajamos muchísimo ese aspecto porque es la vía más rápida para hacerle entender a tu cuerpo para tener un cambio de estado en tu cuerpo si tú eres consciente de cómo cambia tu respiración cuando tienes estrés que se entrecorta que se hace más corta que es más así no más alta y eres capaz porque el diafragma se contrae eres capaz de bajar esa respiración haciéndola abdominal, eso automáticamente te calmará. Es decir, es una relación causa-efecto. Respiración abdominal, mayor estado de tranquilidad. Respiración más larga, más dilatada. ¿eh? Aprender a gestionar y controlar la respiración es fundamental para gestionar los nervios, las altas cargas emocionales y el estrés. ¿eh? Y es una de las vías más rápidas, porque actúa a través del cuerpo... Y cuando tú a través del cuerpo actúas y tienes pleno control y entrenamiento previo para controlar bien tu cuerpo, y darte cuenta cuando tu respiración ha cambiado y poderla nuevamente gestionar de manera intencionada, entonces ahí es cuando tú envías un mensaje a tu mente, a tu cerebro, a través del cuerpo, a través de la respiración abdominal, diciéndole, está todo bajo control, todo está tranquilo y toda aquello, aquella respuesta fisiológica corporal de tensión muscular pues van viniendo menos porque la respiración es abdominal fíjate qué importante que es ese aspecto y lo he dejado por último porque es quizás el más efectivo mmm, en el momento vale y el que más fácil puedes aplicar en el momento siempre y cuando tienes un entrenamiento previo ¿eh? Bien, y me había apuntado aquí un último tip, un último tip, eh, que es el bonus, el séptimo tip, eh, por tanto te he dado 7 más 7, que es el tema del agua. Mira, a mí se me ha acabado. Muy importante, llévate un botellín de agua. Un botellín de agua. Y acuérdate de una cosa: cada vez que te hace una pregunta comprometida y necesitas tiempo, en lugar de estar mirando hacia arriba, estar así o de dar una respuesta donde tu cara se pone roja ¿eh? o notas tu cuerpo así ya iniciando a tener una, eh, una reacción extraña y notas que tienes que pensar la respuesta porque no te la esperabas bebe agua este gesto de tomar la botella destaparla un momento ahora te contesto destaparla y beber es como contar hasta 10. sabe cuando dicen. Antes de decir algo, muérdete la lengua. ¿No? ¿Por qué te lo dicen? Porque el hecho de morderte la lengua hace que tu respuesta no sea inmediata, no sea improvisa, no sea. Eh, ¿Cómo se dice? Reactiva. ¿Vale? Y en la medida en la que tú dejas pasar unos segundos, que no casualmente son. o cuenta hasta 10 antes de dar una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 10 segundos son el tiempo en el que tu cerebro quiere dar una respuesta inmediata para salir de esa situación de nervios, ¿no? Y a lo mejor da la situación, da la respuesta menos, más, digamos, eh, más ocurrente, pero eh, menos provechosa, ¿no? Y necesita meditar cuál es la mejor respuesta. Esos 10 segundos permiten que esa, ese impulso de nervios, ¿no? Que el, el cerebro va enviando al cuerpo ese impulso, va mandando el mensaje de que tienes que decir algo, el hecho de tener la botella, destaparla, beber un poquito y volverla a tapar y volverla a poner en la mesa, es el tiempo que te que permite, digamos que tú estás permitiendo que ese estímulo deje de tener un efecto tan impulsivo, ¿eh? deje de tener ese, es como si tu cerebro le diera un botón para tu, que tu cuerpo... Eh, reaccionara impulsivamente diciendo lo primero que se te ocurre, pero tú a través de ese gesto desactivas, cortocircuiteas ese mensaje y tienes el tiempo de construir una respuesta más meditada, ¿no? Pues tienes el tiempo de pensar mejor las cosas. ¿Eh? Fíjate lo importante que es. Llévate siempre una botellín de agua y cada vez que tienes que dar una respuesta y necesitas pensarla, bebe agua y. Esos 10 segundos eh, que tú estás utilizando para beber agua permitirán que eh, tu cerebro no te lleve a dar la primera respuesta que se le ocurra, que a lo mejor no es la más conveniente. Normalmente nunca es la más conveniente. Bien, bueno, estamos en la 0-0. Te he dado los 7 elementos, elementos. Oye, por cierto, ¿te está gustando esta retransmisión? Dale a like. Si no le ha dado a like, importante. Dale a like, compártela y suscríbete. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Dale a la campanita porque, eh, en fin, esto te va a permitir tener los avisos. ¿eh? No esperarme en las redes sociales o por WhatsApp que te envíe el enlace. Puedes directamente suscribirte y media hora antes de cada retransmisión siempre recibirás el aviso. Fíjate lo importante que son esas estrategias. Te he dado 7 más 7, te las voy a repasar todas. Las estrategias previas. A la entrevista, la vía del sueño, la vía de la alimentación, la vía de la imagen personal, la vía del ejercicio físico, la vía de la relajación, la vía de las relaciones sociales y el bonus que ha sido la vía del programarte el día de la entrevista, la vía de la programación. Y luego están las siete estrategias, seis más una de bonus durante la entrevista ¿eh? que puedes aplicar para gestionar mejor tus nervios. La vía de la preparación y ejecutar aquello que tenías preparado. ¿eh? La vía de la aceptación, es decir, dar la cosa por perdida. A partir de ahí todo lo que venga será mejor. La vía de la ambición, es decir, enfocarte en aquellos aspectos tuyos, fortaleza, esa experiencia pasada que te van a permitir sentirte más empoderado o empoderada para afrontar la situación. La vía de la curiosidad, es decir, ir abierto, abierta, con ilusión, a conocer, aprender qué es lo que pueda pasar, para descubrir cosas nuevas ¿no? y hacer experiencia. La quinta vía, ¿eh? que es la vía de la amabilidad, para callar ese pepito grillo excesivamente perfeccionista que te va a auto boicotear. ¿eh? Y luego tenemos la sexta vía, que es la vía de la respiración, aplicar ejercicios de respiración abdominal que te permiten, dentro de la situación, eh, enviar un mensaje a tu cerebro de que tu cuerpo está relajado y que no hace falta mmm, provocar más tensión. Y el bonus track, eh, el bonus, eh, que es la vía del agua, eh, la vía de la fluidez, ¿no? Llevarte un botellín de agua para tomar tiempo en aquella respuesta que te pueden provocar una respuesta inmediata, impulsiva, que a lo mejor no es la más conveniente, y generar un estado de cortocircuito para que tu cerebro no te impulse a la primera respuesta posible que no necesariamente sea la más conveniente. ¿Qué te parece? Ya lo hemos dicho todo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Eh, estamos eh, fuera de tiempo, cuatro minutitos. Pero vamos a dar aquí tiempo por si hay alguna pregunta. Eh, cuento hasta 10. Así, aquí sí, haz trabajar tu impulso. <laughs> vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Y si no, eh, decirte nuevamente, dale like eh, a, este, a esta retransmisión. Compártela con aquella persona que eh, crees que le pueden ayudar. Incluso todo esto viene bien. Y yo he trabajado con deportistas y la gran mayoría de... De estos consejos son los mismos de que yo doy a deportistas antes de una competición. ¿Qué quiero decir con eso? Al fin y al cabo, estamos aquí compitiendo a nivel profesional. Eh, estamos jugándonos una final cuando vamos a la entrevista. Eh, en fin, si conoces a algún deportista, a alguna deportista que crees que esto le puede ayudar, pues también le puedes compartir el enlace a este vídeo. Veo que no hay preguntas. Eh, por mi parte, entonces, nuevamente encantado eh, darte las gracias por haberme seguido hasta aquí, por haber llegado hasta el final. Eh, te espero el domingo que viene, la verdad que estoy muy contento sobre cómo está yendo el canal. Hemos logrado esta semana, es la noticia, 400 suscriptores, eh, 400 suscriptores, ya tengo más suscriptores que socios, algunas empresas, algunas organizaciones eh, de profesionales. De, de mi sector, así que estoy muy contento y siempre es un placer, siempre es un placer ayudarte desde esta vía, una vía sin ánimo de lucro, una vía que me permite estar en contacto con vosotros, conocer vuestra realidad, eh, siempre es, eh, es algo muy enriquecedor, así que escríbeme, 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 comenta aquello que te parece... Eh, relevante, hazme la consulta que quieras, te contestaré, leo todos los comentarios y después contestaré, incluso después del directo. Así que incluso cuando verás esto, en lo mejor lo estarás viendo de una grabación, pues puedes hacerme todas las consultas que quieras, yo lo veré y te contestaré. Para mí ha sido un placer nuevamente, te deseo buenas noches, que descanses y que empiece la semana con fuerza y a por el lunes. Un beso muy grande. Y hasta la próxima.